¿Qué? Puedes subir acá arriba, ya. Me puedes agarrarlo. Sube, sube, está gaito. Al pata, amárralo. Muy al poli. Ya, no, hay más. Ay, no, papá. Tranquila, amiga, todo tiene solución. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo Nomás nos encontramos en la ciudad de Arequipa y a mis espaldas tengo el puente Chilina, un puente prohibido aquí en la Ciudad Blanca, porque desde el año 2014 este puente se ha convertido en un lugar elegido para las personas que deciden terminar con su vida. Así que hoy conoceremos esta trágica historia. Sin darle mucha vuelta, empecemos. Ya estamos en el inicio del puente Chilina. Y quiero que vean un detalle por demás importante. Presencia de policías, ¿no? De turismo. Y por allá también más policías, porque acá hay una comisaría. La comisaría de turismo de Chilina, de Arequipa. Y vamos a ver que aquí en la parte derecha hay un letrero. Este letrero que vemos aquí que dice solo tránsito vehicular pasaría a ser una ordenanza dada por el Ministerio de Transportes o por alguna autoridad que pasaría desapercibida si no fuese por la historia trágica que hay detrás de Puente Chilina. Ya estamos ingresando a pie al Puente Chilina. Hay que decirlo que, bueno, en el extremo izquierdo hay un letrero que dice que está prohibido el ingreso peatonal. Sin embargo, este puente tiene una berma, digamos, al lado derecho, que es utilizada por las personas para cruzar en bicicleta, para cruzar a pie, porque también resulta un ahorro de tiempo si deseas acceder a otra ciudad, a otro pueblo. Y ya que muchos peatones cruzan este puente, también lo vamos a hacer nosotros, procurando mantener el respeto del caso. Hemos hecho un stop, una parada en la parte más alta del puente Chilina, y lo primero que encontramos son unos papelitos pegados con la intención de alguna manera animar a la persona que eventualmente llegue aquí con la intención de quitarse la vida. Hay diferentes mensajes, algunos mensajes religiosos, otros mensajes un poco más directos, sencillos, pero también hay frases como las que vemos aquí. Mamá, te extraño mucho, me haces mucha falta. Es muy probable que la decisión de lanzarse de lo alto de este puente tenga mucha similitud con las mismas decisiones que tomaron las personas en Puente Villena en Lima, conocido como el Puente de los Suicidas. Y es que según un estudio que se hizo justamente acerca del puente Villena en Miraflores, se dice que la gran mayoría de personas que tomó la decisión de saltar al vacío lo hizo por un tema económico y un tema de amor. Vamos a recorrer otro tramo más del puente para ver qué otros mensajes y papeles encontramos. Justamente por acá encontramos otro cartel de los que le decía: empieza a creer en ti para que todo cambie. Bueno, para que se haga una idea, en la parte más alta estamos hablando de más de 40 metros de caída. Es prácticamente imposible que alguien pueda sobrevivir ese impacto, considerando que, si se han dado cuenta, inmediatamente hubo un carro estacionado, la policía ha aparecido mirando a ver qué es lo que sucede. Porque está prohibido estacionarse en el lugar justamente por estos eventos, trágicos eventos que han ido sucediendo. Ya que un gran porcentaje de las personas que llegan hasta lo alto del puente Chilina y toman esta fatal decisión, lo hacen con un vehículo, sea motocicleta, sea automóvil, se estacionan y simplemente ejecutan aquello que probablemente vinieron pensando por varias semanas. Acá hay otro mensaje con muy buena intención que dice: puede que no estés bien, pero estás más cerca de tus metas. Y digo con muy buena intención, pero creo que poco atinado, porque el contexto del mensaje no termina de alguna manera, desanimando a la persona. Me parece que ahí debieron haber hecho algún tipo de reestructuración de ideas, pero bueno. No siempre la intención es lo que cuenta, es mi opinión, es mi parecer,
vamos a seguir recorriendo parte de este puente y vemos definitivamente más mensajes en todo el recorrido. Este ha sido roto en una parte y dice, si no te gusta algo, cámbialo. Tú puedes, no estás, probablemente diga acá solo, ¿no? Otro más por aquí, qué triste sería que cuando todo se arregle, tú ya no estés. Y creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta porque finalmente todo tiene solución. Todo tiene solución. Pareciera que no, uno pasa momentos difíciles. A mí me ha tocado vivirlos. Pero si estás pasando por momentos complicados que parece no tienen salida, es momento de acudir a tus seres queridos. Siempre hay alguien que te quiere, siempre hay alguien que se va a preocupar por ti. Siempre va a haber alguien que esté atento a tus necesidades. Siempre. Quizás no lo has detectado todavía. Pero créeme, es cuestión de esperar un poquito y ser paciente. Por acá otro mensaje más que dice, nada se acaba hasta que dejas de intentarlo. Tú puedes. Tristes estadísticas de este lugar dicen que desde el año 2014, en el cual fue inaugurado, al 2018, ya habían por lo menos 20 de personas que habían saltado de lo alto del puente Chilina. Del 2018 a la fecha, estamos 2023, prácticamente terminando 2023, se han sumado muchísimas más personas, muchas de ellas llevadas evidentemente por la depresión, por tristezas profundas, que no supieron manejar, que les resultó realmente insostenibles. Las autoridades a partir de ello tomaron algunas decisiones, dentro de ellas restringir el paso peatonal, que como podrán ver es algo que no necesariamente se cumple. Y lo segundo es poner una ordenanza en la cual está prohibido en cualquier tramo del puente de los más de 500 metros de recorrido que tiene, pueda alguien estacionarse. Cualquier vehículo no puede hacer uso de la berma que está al lado derecho. Y bueno, lo que quieren es evitar una de las formas, digamos, más rápidas con las cuales las personas han tenido acceso al punto más alto y han tomado la decisión que han tomado. Y es usando siempre este tipo de movilidad. Ahí justamente vemos un taxi que se ha estacionado hacia el lado derecho. Algo que en teoría no debería suceder. Solo queda esperar que sea por un desperfecto mecánico y no por otra cosa. Si bien, como hemos mencionado, las autoridades han tomado algunas acciones como la prohibición de estacionarse, se supone que la prohibición del paso peatonal, lo cual no se está cumpliendo evidentemente por un tema de necesidad de movilizarse. Algunas personas de manera particular, entiendo yo, han pegado papeles tratando de animar a las personas a que no tomen esa decisión. Creo que poco está ayudando. La OMS tiene un estudio en el cual habla de que de alguna manera disminuir las posibilidades de acceso de personas que estén pasando por una fuerte tristeza, vamos a decirle, y que los quiera llevar a este tipo de decisiones, ayuda mucho. Es decir, quitarles las alternativas que puedan haber para quitarse la vida hacen que disminuya la cantidad de eventos trágicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera da tiempo a que la persona pueda salir de la situación, pueda recibir ayuda y pueda finalmente no hacerlo. Entonces, yo creo que más pronto que tarde tiene que enmayarse o ponerse algún tipo de barrera física para que las personas no puedan saltar. Y se sabe que esto es efectivo porque en el caso, por ejemplo, del Golden Gate, que es el puente número uno estadísticamente hablando en cuanto a la cantidad de personas que se han lanzado de lo alto, cuando colocaron barreras físicas, básicamente unas mallas, esto se redujo de manera drástica. Y eso, repito, da tiempo. Y si bien hay estudios que dicen que la reducción de la cantidad de personas que eventualmente tomen esta decisión es cero, en algunos casos, en otros se disminuye hasta el 10%, lo cual también es bueno. También es bueno. Así que yo espero que pronto podamos saber que este puente, el puente Chilina, hoy un puente
que ciertamente permite el tráfico fluido, también ha dado alternativa a algunas personas a tomar decisiones fatídicas, como las que hoy estamos viendo. Así que más pronto que tarde esperamos que las autoridades responsables puedan enmallar o puedan poner barreras para que este puente sea un puente que cumpla la función para la cual fue creado: transporte rápido y efectivo.